fruto de las constantes opiniones de medios y de personas que, lejos de informar, tiene el objetivo de debilitar nuestro sistema de justicia, la seccional Duarte del Colegio de Abogados quiere manifestar su preocupación por esta anarquía judicial que se pretende detrás de estas campañas de descrédito en contra de los jueces del Segundo Tribunal Colegiado de San Francisco de Macorís y del Poder Judicial en su conjunto. Lo que nos motiva como auxiliares de la justicia a salir en defensa de nuestros jueces y de la decisión que han emitido, por ser esta el resultado de la valoración de las pruebas que le fueran presentadas y producidas en el plenario. La decisión tomada por el Segundo Tribunal Colegiado de San Francisco de Macorís del caso Emily Peguero versus Marlin y Marlon Martínez es valiente y rompe todo el paradigma del populismo mediático de los procesos que han sido puestos de moda por personas que, lejos de ganar los juicios en los tribunales, pretenden utilizar como plataforma de estrado los medios de comunicación y las redes sociales. La sentencia de los honorables jueces que integran el segundo tribunal colegiado del Distrito Judicial de Duarte, aunque no llenara las expectativas de la población y del morbo de muchos, amparado en la sed de condena más que de justicia, pero con un total desconocimiento del derecho y de las leyes, que no se percataron de los errores en la investigación, donde se evidenció un afán de protagonismo televisivo más que el de realizar el papel de investigador y someter pruebas para poner al tribunal en condiciones de emitir el fallo esperado por la ciudadanía.